Muy buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva. Buenas tardes, compañeros, compañeras diputadas. Pues bueno, por supuesto, en el mismo sentido en el que mi compañero acaba de explicar cuáles son las virtudes de esta nueva ley tan importante para el Estado, pues yo como presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, que es punto medular en este asunto, y pues en este caso también representando a la bancada del Partido Verde, les adelanto que nuestro voto va a ser a favor, pues toda vez de que es una tendencia en el mundo el que el medio ambiente y el desarrollo urbano vayan de la mano, no solamente en papel, que el papel, como decimos, aguanta todo, sino para los municipios, para cada municipio, a la hora de aplicar esta ley. Entonces, bueno, mi compañero acaba de dar todo el detalle más técnico, a lo mejor es un lenguaje pues muy específico, ¿no?, el urbano, pero palabras más o palabras menos, esta nueva ley nos pone a la vanguardia. Esta nueva ley cierra el camino en el buen sentido para todo lo que antes estaba no tan bien explicado y se daba, por supuesto, a que en algunas ocasiones se hicieran o se dieran algunos permisos confusos, por llamarlos de alguna manera, y con estos frentes terribles de vivienda que originan muchísimos problemas sociales, contaminación, etcétera. Entonces yo creo que, como dice él, votar a favor es pues algo que tenemos que hacer, no se puede poner en duda el tener un buen medio ambiente y el conjuntarlo con un desarrollo urbano sustentable y que va a ser, por supuesto, para un Quintana Roo que pueda seguir creciendo, como siempre he dicho, no quiere decir que ya no haya desarrollo, puede seguir habiendo desarrollo en el Estado. Ahorita se está impulsando mucho aquí el sur, pero se tiene que tomar en cuenta, por supuesto, toda la legislación que existe en medio ambiente y en desarrollo urbano y conjuntarla. Entonces yo creo que por primera vez vamos a tener leyes claras para los municipios, que les quede clarísimo, por si por ahí no quedó. Se respeta al 100% la autonomía municipal. Cada municipio elaborará sus PDUs, cada municipio o cada en lugar, cuando sean zonas metropolitanas o etcétera, organizarán y harán sus POELs, sus programas de ordenamiento ecológico. Pero lo que sí obliga, porque esto debería de ser una obligación, bueno, ahora lo será después de votar, que los trabajos siempre tienen que estar coordinados con los tres niveles de gobierno. Porque si no se hace un trabajo coordinado, pasa, digo, no es que quiera ponerlo de ejemplo aquí otra vez, pero el exhorto de hace unas semanas de lo que sucedió en Lázaro Cárdenas, de que son instrumentos en los que se llevó un tiempo a hacer, pasó por un cabildo, pero no cumplía con los pasos que establece la ley. Entonces, esta nueva ley ya deja, si ya estaban claros los pasos, por ejemplo, para elaboración de un programa de desarrollo urbano, ahora no hay duda de cuáles son esos pasos, de cómo se tiene que seguir, quiénes son los involucrados, y nos obliga, por supuesto, a que, digo, como ciudadanos en general y a los funcionarios de cada municipio, nos obliga a seguir estas reglas para que no haya después que devolverlos o echar para atrás leyes que pues nos llevaron dinero, tiempo, esfuerzo, etcétera. En ese sentido, pues mi voto, por supuesto, a favor, y ojalá y sigamos trabajando en conjunto los 24 diputados para seguir sacando leyes de este tipo y trabajarlas en conjunto. Como bien dijo también mi compañero, fueron dos comisiones, pero estuvimos participando varios compañeros en esto de la ley de asentamientos, y aprovecho para felicitar mucho el trabajo por parte del Estado con la SEDETUS y todo el trabajo que mi colega Carlos Ríos estuvo haciendo, los foros. Ese es un trabajo en conjunto, es importante decirlo, donde participaron todas las voces, colegios. Yo fui a dos o tres que se hicieron en la zona norte, y es un trabajo que no nada más salió del Estado y aprobamos aquí en la legislatura. Cambió muchísimo, para bien. Era una iniciativa que quedó muy nutrida por parte de todos los que tienen que colaborar en esto, y pues eso obviamente le da esta fuerza, y el que nosotros, pues seguramente por unanimidad, votaremos a favor por un Quintana Roo con un medio ambiente equilibrado. Es cuanto. Muchas gracias.